Esta reflexión de hoy es una invitación a la cautela después del enorme éxito de las fiestas del orgullo. Y es que, de pronto, en algunos casos, en conversión relámpago, todos hemos estado no ya a favor de la causa de los homosexuales, sino participando de una forma entusiasta en sus celebraciones. Todos, sin excepción, todos los partidos por fin unidos, los medios de comunicación en un generoso despliegue que han ayudado, han contribuido a darle más lustre, como decimos, a esta formidable celebración. No ha habido voces discrepantes, ni siquiera la Iglesia, ni siquiera la Iglesia, que naturalmente no ha cambiado de opinión al respecto y que, ya saben ustedes, que abomina de los relativismos morales, pero que sabe cuándo conviene abandonar determinados campos de batalla y emplazar sus baterías defensivas en un punto diferente. Sí, ha sido extraordinario, ha sido de una unanimidad formidable. ¿Hay que celebrarse por ello? Claro que hay que celebrarse por ello, pero también hay que tener un poquito de cautela porque hay mucho de impostado en esta unanimidad. Sí, las convicciones han cambiado, claro está que han cambiado, el esfuerzo de muchos por fin cosecha después de tanto trabajo, esfuerzos políticos, particulares, individuales, sí, las convicciones han avanzado, pero lo que ha avanzado sobre todo es las tendencias. Sí, y los homosexuales que han peleado a brazo partido por defender sus derechos en todos los ámbitos han obtenido una victoria por goleada en el mundo de las tendencias. Sí. La intolerancia no solamente está ahora, en fin, desplazándose vencida, sino que está derrotada por las tendencias. La intolerancia hoy es lo peor que se puede ser. La intolerancia contra los homosexuales está colocada en el peor de los rincones, en lo antiguo, en lo que ya no se puede en modo alguno defender. Y esto, claro está, como digo, tiene sus elementos de valor, todos, pero también tiene algunas pegas, porque incluye unos elementos de moda, de tendencia, que lo fragilizan. Es cierto que los derechos de los hombres abren caminos por las rutas más inesperadas y todas ellas son válidas, pero yo insisto, celebremos esta unanimidad, Alegrémonos del enorme éxito, pero atención, desconfiemos de lo que fragua demasiado rápido.